Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de Holandés Errante. Hoy os traigo otro juego gratuito, sí, otro juego gratuito de esos de Click and Point, Little Kitty. Un juego que no está en español, aunque voy a intentar traducirlo, pero tengo mis dudas de que se pueda traducir. Little Kitty. Cuesta en Steam 6,99 euros, 7 euros. Pero Indiegala nos lo regala totalmente gratis. Pero bueno, sigo diciendo que aunque está en inglés, en ruso, en ucraniano y en holandés, no está en español ni se le espera. ¿De qué va este juego? Pues es una especie de aventura gráfica que tampoco es una aventura indie un poco triste, bueno, un poco triste, no tristísima. En el que, bueno. Es una historia dramática acerca de Mary Ann Andrew. Se puede manejar dos personajes en el juego. Es para un solo jugador, claro. Tiene un montón de puzzles con diferentes dificultades. Y tiene dos lugares así. El mundo real de Andrews. Y bueno, el mundo real y el mundo fantástico de Andrews. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está. Y vamos a ver si merece la pena añadirlo a nuestra biblioteca. Eso sí. Está en inglés, así que si no sabes inglés, directamente yo diría que no te lo añadas a tu biblioteca. Bueno, pues por desgracia no se puede traducir el juego. Lo he intentado, no puede ser. Bueno. Botón derecho, vamos a ver, interactuar. Y el botón del ojo. Vale. Vale, esto para hablar. Para andar. Una imagen de Andrew, soy yo y Andrew, yo que supongo que y Mark. Bueno, es una aventura gráfica tipo click and point. Lo único malo porque está en inglés. Y al estar en inglés, pues aquellos que no sepan inglés, pues van a estar fuera del tema. Pero bueno, el juego nos regala Indiegala. A nivel gráfico tiene buena pinta, no sé, la historia es un poco triste, ¿eh? La verdad es que he estado buscando traducciones, pero no las he encontrado. Por ahí no. No sé si es la calle. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Y por aquí? Ah, no ha terminado su trabajo aquí. Fíjate. Fíjate que no. Oh, Mark, te echo mucho de menos.
parece que lleva la perilla pintada. Y el niño es un poco, en la imagen, se ha quedado a gusto, ¿eh? Escúchame, había una pistola ahí, será de juguete, ¿no? A ver, ¿por dónde vamos por aquí? Yo pensaba que esto era la puerta de la calle, pero no va a ser que no. La cocina. No hay razón para mirar ahí. Vale. Es una panera. Una pieza de pan fresco. Necesito un cuchillo para hacerme un sándwich. Eso, deja el grifo abierto. Mira, ahora me corté el cuchillo. Sí, le damos un cuchillo para hacer un sándwich. ¿Dónde estará el cuchillo? ¿Ah? Y esto aquí, aquí a lo mejor sí, pero no deja de cogerlo. ¿Dónde tendré un cuchillo? Aquí hay maletas, un balón de fútbol, un armarito, pero cuchillo no veo por ningún lado. Bueno, asomémonos al siguiente sala a ver si tuviéramos el cuchillo. Me podía hacer un sándwich. Si yo presiono aquí, me dice todos los sitios donde puedo mirar. Muy bien. ¿Esto será un cuchillo? No, es una barra metálica. ¿Puedo llevarme la pistola? Pues desde antes. Veamos aquí. ¿Qué es esto? Otra barra, toma. Bueno, puedo encender la tele. Pero aquí no va a estar el cuchillo, así que vamos al siguiente. Ya ves que me he dejado por aquí. Eso no es un cuchillo. ¿Lechuga? No sé, al final me voy a hacer un sándwich chulo, pero necesito el cuchillo. No me deja mirar ahí.
Bueno, pues parece interesante el juego, pero como ya veis, a ver cómo leches parto el pan. Bueno, gente, pues la verdad es que el juego está chulo. Lo único que es malo es que está en inglés. Y he intentado traducirlo con el traductor este para Unity y no había manera. No coge la traducción. No sé si es que serán imágenes. No lo sé. No se ha podido hacer. Como habéis visto, no se puede hacer. Y tampoco hay ninguna traducción, así que pues nuestro gozo en un pozo. Pero bueno, el juego es interesante, está bien. Muy triste, la verdad. Y sobre todo está en inglés. Y como está en inglés, pues a aquellos que no entiendan inglés, pues les va a dar una patada en los mismísimos. Y les va a dar igual este juego. Pero bueno, está ahí, es gratis, ya sabes. Vale 7 pavos en Steam, en Indiegala lo puedes conseguir gratis. Y nada más, que te suscribas pinchando aquí. Que si quieres ver más vídeos de mi canal, te los puedes ver por aquí. Y que por supuesto que me dejes comentarios, que me dejes like, que me dejes lo que tú quieras. Y que nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en próximos vídeos. Bye, bye.